Me voy a poner a grabar porque me estoy olvidando de poner la grabación. Entonces vamos a ir al archivito de que estábamos trabajando en la sesión pasada. Sí. Aquí estás. Déjeme, voy a abrir el archivito que lo he tenido cerrado. Aquí estamos. ¿Ya? Entonces voy a compartir este archivo con el que hemos estado trabajando. Ya, esta es. Listo. Entonces, estábamos viendo esta semana lo que es la producción de bienes y de consumo y capital, lo que es la producción de bienes intermedios, y la producción de intercambiado y no intercambiada. Entonces, el objetivo es describir el papel de la economía, del gobierno en una economía. Es decir, ya estamos viendo en esta semana lo que es una economía cerrada, pero con la participación del gobierno. Estamos trabajando con un ejercicio. Nosotros habíamos desarrollado nuevamente este ejemplo de una economía cerrada, sin participación del gobierno. Hacíamos los registros de las cuentas nacionales, de los bienes intermedios, de los bienes finales, los hogares y el capital. Posteriormente teníamos un segundo caso donde nos proporcionaban datos de una economía cerrada, pero con participación del gobierno. Aquí nosotros veíamos, entre otros rubros, por ejemplo, veíamos las compras de la administración pública, tenemos los subsidios entregados a la producción, sueldos y salarios pagados por instituciones de provisión social, teníamos también sueldos pagados por consejos provinciales, pagos a jubilados, héroes de guerra, ventas gubernamentales a los hogares, teníamos también recaudación de impuestos y las instituciones privadas sin fines de lucro. Entonces, todos estos registros, nosotros procedíamos a efectuarlas para llevar el análisis de la contabilidad nacional. Entonces, voy a abrir el archivito en Excel. Me permiten un momentito, voy a abrir el archivito de Excel, que no lo he tenido abierto, pensé que lo tenía abierto. Ya lo voy a habilitar. A ver. Y hoy día parece que se han venido. La semana pasada, la clase pasada se hicieron una pava. A ver aquí. Acá está. Este es el archivo que estábamos trabajando. Ya lo voy a compartir. Listo. Bueno, entonces, aquí lo que hicimos, registramos la economía cerrada con gobierno, y lo que hicimos fue vaciar los registros que teníamos en Excel, los vaciamos a la hoja de cálculo, todo lo que teníamos en el PowerPoint. Regreso acá al PowerPoint. Aquí teníamos los datos que nos daban de la economía cerrada, pero con la participación del gobierno. Entonces, teníamos compra de bienes de consumo, teníamos capital de consumo fijo, lo que es la depreciación, sueldos y salarios, venta de maquinaria, equipo pesado, subsidios, la participación de utilidades, disminución de inventarios, pagos de sueldos de las empresas, rentas de explotación petrolera, compras de administración, sueldos de consejos provinciales, no es conejos, es consejos provinciales, impuestos directos, pagos aéreos de guerra, pagos en especies del sector agrícola, impuestos a la renta, bienes de consumo, venta de bienes y servicios, recaudación de impuestos indirectos, autoconsumo y sueldos pagados a las instituciones privadas sin fines de lucro. Y nos pedía, entre otras cosas, realizar la contabilización. Entonces, como aquí tenemos la participación de una economía donde ya interviene el gobierno,
ya tenemos que hacer las cuatro contabilizaciones normales que habíamos elaborado con anterioridad, que son, que equivale a lo que hicimos la clase anterior, a las cuatro contabilidades, que fue la del, en este caso, bienes intermedios, bienes finales, estos son las empresas, de ahí teníamos los hogares, y el ingreso y la contabilización de capital. Cuando ya procedíamos a realizar esto, presentar las cuentas de, o sea, realizar la contabilización, que este era el literal 1, copiar, vamos a poner aquí, copiar, pegar, saco esto y aquí lo voy a aumentar, ya, ahí, entonces, ya hacíamos la, realizábamos la contabilización, ya nosotros, como estamos en economía con gobierno, ya no hacíamos que por separado lo que es cuentas intermediarias y cuentas de las consumidores finales, de las empresas consumidoras finales, sino que las llamábamos a todas como la contabilización de las empresas. Por un lado, de ahí teníamos, por otro lado, la contabilización de los hogares. Mencionábamos también que dentro de los hogares también se iba a registrar lo que son las instituciones privadas sin fines de lucro, porque se entiende que estas instituciones, si bien es cierto, tienen personería jurídica, pero por el hecho de no recibir un fin de lucro, pues es decir, no generan utilidades, no caen en el concepto de empresa y son tratadas como hogares. Son casos de personería jurídica diferente. Entonces, ¿cómo es? Y íbamos nosotros detectando cada uno de los rubros. Aquí ustedes pueden observar de que a los amarillos, todo lo que está de color amarillo era lo que constituía un recurso, lo que un recurso para la realización de las empresas, lo verde es un uso, ahí teníamos así los azules, el uso para los hogares, los naranja, los recursos para los hogares, teníamos el uso para los gobiernos y los recursos para los gobiernos. Y aquí los íbamos identificando cada rubro. Vemos que por lo menos están registrados dos veces. Entonces aquí se cumple el principio de registro doble. Entonces seguimos. Tenemos la contabilización de las empresas, la contabilización de los hogares. Al final, ya cuando registrábamos todos los usos y todos los recursos de ambos lados, los usos y los recursos, tanto para las empresas como para los hogares, nosotros teníamos de que esta diferencia, o sea, de que estos valores no iban a cuadrar. ¿Por qué no cuadraban? Porque resulta que dentro de la economía, cuando las empresas facturan, lo ideal sería de que todo lo que compran, lo que producen, lo compran, lo venden. Y los hogares, todo lo que reciben en sueldo, lo compran y llega un equilibrio general. Pero por lo general las empresas, cuando van a comercializar, no logran vender todo su stock y se quedan con parte del stock. Y asimismo los hogares no necesariamente consumen todos sus recursos, sino que parte lo utilizan. O al contrario, tienen mayor necesidades de consumo y utilizan recursos de periodos anteriores, para lo que se llama ahorro, para poder cubrir las necesidades presentes. Entonces, por eso íbamos a tener que aquí hacemos la diferencia entre lo que es el recurso menos el uso, y ahí sacábamos el ahorro. Si tenemos que el recurso es mayor al uso, obviamente tenemos un ahorro positivo, y en el caso de que el recurso sea menor a lo que se usó, entonces ahí vamos a tener que es un desahorro. Y una vez que ya se tenía identificado lo que era el ahorro para cada rubro, en el caso de las empresas,
cuando llegamos al equilibrio o al cuadre de las cuentas, por decirlo así, ya viendo desde el punto de vista contable, ya cuando las partidas están cuadradas, entonces tenemos que el costo de la producción de la empresa es el mismo que la producción de la empresa. Los costos es el mismo a lo que se produce desde el punto de vista de las empresas y desde el punto de vista de los hogares, tenemos la utilización del ingreso disponible, por un lado, y tenemos que es el ingreso personal, el ingreso personal total, 130 al cuadrado. Esas son las contabilizaciones por parte de las empresas. Mister, Dígame. disculpe que le interrumpa, hay un compañero que dice que lo acepte. Zairi Morales. Ya, ya está Sí. aceptado. Listo, ya está aceptado. ¿Ya? Gracias. Bueno, continuamos. Sigue ingresando María Fernanda Holguín. Estamos 29. Ayer se hicieron la pava, ¿no? Solamente estuvieron 5. A ver, sigamos. Vamos Tres a... personas ayer tenían problemas de conexión, mister. Ah, ya. Vargas, Solórzano y Novoa. Ya. Ya, entonces sigamos. Estamos aquí con lo que es la contabilización del gobierno general. Aquí para estas partidas, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Seleccionábamos, obviamente, lo que es morado, son todos los usos. Veíamos que, por ejemplo, los sueldos y salarios pagados por las instituciones del Seguro Social, eso constituye un uso. Un uso, tenemos también los subsidios entregados a la producción, es un uso de los recursos. Acá teníamos las compras de la administración pública, también constituye un uso. Por el otro lado teníamos, que constituye un uso, los pagos a las héroes de guerra, ese es un uso de los recursos, y los sueldos pagados a los consejos, aquí dice conejos, a los consejos provinciales. Y estos rubros que son uso, los registramos aquí dentro de los usos, ¿no? Tenemos aquí los sueldos y salarios pagados de las personas por el gobierno, tenemos los subsidios, las compras de las empresas del gobierno, los sueldos y salarios, otras, estos son de los GAT, las rentas, y tenemos que los recursos, obviamente, ¿cómo financia el gobierno todos estos usos del dinero? O sea, lo que son pagos de salarios, subsidios, compras, transferencias. En fin, eso lo hace por medio de impuestos. Tenemos aquí las rentas que cobra, los impuestos directos y los impuestos indirectos. Además de las ventas que hace el sector público. O sea, obviamente, este recurso es el dinero que recibe el gobierno por parte de la economía y este es el dinero que el gobierno entrega a la economía por los distintos mecanismos que posee, como el pago de salarios, transferencias, pagos, en fin. Entonces, y aquí nosotros registrábamos los recursos para poderlos tener identificados, los recursos los sombreamos de color azul y los identificamos entre el mar de información que aquí teníamos. Tenemos, por ejemplo, que los impuestos directos, obviamente, los impuestos es un recurso que recibe el Estado para poder financiar, por eso esto constituye un recurso. Aquí tenemos. Este también es el impuesto pagado a los hogares, también. Este es los bienes de consumo vendidos a los hogares. Esto también tenemos las ventas de servicios gubernamentales a los hogares. Tenemos la recaudación de impuestos indirectos. Y por este lado ya estaban todos. Entonces, ahí teníamos registrado con eso. Nosotros veíamos los distintos registros que corresponden a la contabilización del gobierno. Una vez que teníamos ya identificados estos rubros, hacíamos lo mismo, sumábamos y restábamos cada uno de los componentes para obtener los saldos y vemos nuevamente que este resultado no cuadra. ¿Por qué? Porque el gobierno, al igual que las empresas y al igual que los hogares, tiene un ahorro o un desahorro.
Recuerden que nosotros todos los años, si ustedes han observado en las noticias, todos los años indican que el gobierno tiene un déficit fiscal y necesita endeudarse. O escuchan de que el gobierno se ha endeudado porque tiene un presupuesto que le hacen falta tantos millones de dólares. Este mismo año estaban diciendo de que la recaudación tributaria se ha caído en un 30 y pico%, por lo tanto, tienen necesidades de financiamiento y han comenzado a hablar con respecto al pago de la deuda, cómo se va a manejar, y en fin, un poco de políticas relacionadas a los registros de estas contabilidades. O sea, lo que ustedes ven, los comentarios que hacen los gobiernos, nacen de las cuentas contables que ustedes están en este momento aprendiendo. Obviamente aquí no estamos haciendo un estudio pormenorizado de cómo nacen todas estas cuentas, ya que eso es otra materia que se llama contabilidad gubernamental, que no es objeto del estudio de este curso. Esta es la clase de principios de macroeconomía, pero ustedes sí deben de por lo menos tener una idea amplia de qué es la contabilidad gubernamental, cuáles son los rubros que intervienen, cómo es un poco la interacción que se manejan entre sus principales cuentas, quiénes intervienen, cómo se ajustan los saldos, de dónde provienen los recursos, de dónde provienen los usos, a qué se refiere un uso, a qué se refiere un consumo, en qué se diferencia esta contabilidad gubernamental de la contabilidad privada. Entonces, esas cositas son las que son el objeto de este curso. Entonces, aquí ya tenemos hecho porque nos está pidiendo realizar la contabilización. Entonces, para realizar la contabilización nos haría falta, como vimos en la economía cerrada, tenemos la contabilización de las empresas, en este caso ya hicimos las empresas, aquí teníamos empresas de bienes intermedios y bienes finales, a diferencia de acá, que nosotros registramos solamente las empresas, todo el consolidado como tal. Después tenemos la contabilización de los hogares, también ya la tenemos, acá registrada la contabilización de los hogares. Lo siguiente que teníamos es la contabilización del capital. Entonces, eso es lo que nos falta de registrar acá, la contabilización del capital. Obviamente, acá no teníamos contabilización del gobierno, porque era una economía cerrada sin participación del gobierno. Entonces, acá sí hay participación del gobierno. Entonces, vamos a poner ahora el rubro que nos hace falta, es la contabilización del capital. Contabilización del capital. ¿Ya? Entonces, para la contabilización del capital, ¿cuáles son las cuentas que intervienen? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, vamos a tomar a Ladines Alejandra. Ladines Alejandra, ¿qué me puede decir? ¿Cuáles son las cuentas que se deben de considerar para... Acuérdense que aquí tenemos nosotros el uso y el recurso, ¿no? ¿Cuáles son las cuentas que deberían participar cuando estamos hablando de lo que es el capital? Nada. A ver, Antonio Chiquito. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cuáles son las cuentas que intervienen? Anthony. Auteman, César Auteman, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cuáles son las cuentas que deberían intervenir cuando estamos trabajando con la contabilización del capital? Lo que es el coste de producción de la empresa y la producción de la empresa. Solo las sumatorias finales. Las sumatorias finales. ¿Ya? Pero, ¿cuáles eran los rubros que participaban en este contexto? ¿Se acuerdan que nosotros llegábamos al final a la conclusión de que el ahorro bruto es igual a la inversión bruta? Y sacábamos unas ecuaciones que decíamos que la inversión bruta no es nada más que es igual a una condición y veíamos que el ahorro bruto es igual a otra condición. Esas ecuaciones ustedes... se las deben de saber, porque eso es lo que se va a evaluar en el examen. A ver, Melanie. Se me olvidó que me presento, profe. A ver, dígame, Melanie. Tiene la palabra, Melanie. Te alzo la mano. Ahora se me fue
la variación bruta de las empresas más la variación bruta de la, del gobierno más las variaciones de existencia. Ya, tenemos una que es las variaciones de existencias. Le vamos a ir anotándolas. Variaciones de existencias. Ya, ¿tu apellido cuál era? Silva. Silva, ¿no? A ver, sí. vamos a ir anotando. Sus recientes. Aquí está. No es el libro que dice notas. Déjame abrir el archivito que lo tengo cerrado. Pensé que lo tenía abierto. Aquí hay un archivito de notas. Ahí. Notas y asistencias, acá está. Ya. Entonces. Listo. Entonces, ¿tú qué apellido eras? Silva, creo que eras, ¿no? Sí, Silva. ¿Ya? Listo. Bueno, entonces. Estábamos nuevamente viendo. Tenemos las variaciones de existencias. ¿Qué otra cuenta más? A ver. Capital fijo. Capital fijo. No, pues estamos viendo en las cuentas que conforman la contabilización del capital. Las ventas de bienes de capital. Cuentas de bienes de capital. ¿Y esa cómo se llama? ¿Cómo se llama esa cuenta? Obviamente estamos viendo la cuenta de bienes de capital, pero le dábamos un nombre particular que se da tanto para las empresas como para el gobierno. Es que está relacionada con la inversión. A ver, Cecilia. Formación bruta de capital, fijo. Exactamente, es la formación bruta de capital fijo. Formación bruta de capital fijo. Estos conceptos ustedes a estas alturas ya deben de saberlos, porque esto es lo que se va a evaluar en el examen. Entonces, Cecilia Cornejo, ¿no? Cornejo. Sí, Cecilia Cornejo. Cornejo, Costa. ¿Ya? Listo. Entonces, seguimos. Tenemos, ¿qué otras cuentas también intervienen? Utilicen un poquito el sentido común. La inversión bruta está relacionada. Las cuentas de ahorro, ¿no? ¿De ahorro de quién? Tenemos las cuentas de ahorro. ¿Cuentas de ahorro? ¿Las cuentas de ahorro del Banco de Pichincha? No. ¿La del Banco Consumidor? ¿Ah? La cuenta de ahorro de las empresas. ¿Ya? Y de los hogares. Y de los hogares. La cuenta de ahorro de los hogares. El ahorro de los hogares. ¿Quién más ahorra? Sí. Solo la empresa y los hogares ahorran. El ahorro bruto. El gobierno. Y el gobierno. Y el ahorro bruto. Ya, entonces tenemos el ahorro del gobierno. ¿Ya? A ver, los que hablaron ahorita, ¿quiénes fueron? Kevin Cabrera. Aragún Discaldos. A ver, vamos a registrarlo. Alejandra Ladines. Ladines. Alejandra. ¿Quién dijo? ¿Quién también? Alejandra Ladines, Estefanía Aragundi. Aragundi. Cabrera. Y Cabrera. Ya. Bueno. Seguimos. Ya, entonces tenemos, ahora, la variación de existencia, ¿qué va a ser? ¿Un uso o un recurso? Cuando estamos hablando del capital. Acuérdense que el uso un uso. Es lo que usamos para producir. Un recurso. Porque estamos usando la inversión para poder generar producción. El recurso es el fresco que tenemos. El ahorro de las empresas, ese es el recurso que tenemos. Entonces, las variaciones de existencias se registran como un uso. ¿Y cuánto era el rubro de la formación bruta de capital fijo? Perdón, de la variación de existencia. ¿De cuántos eran? Aquí las tenemos. Menos 4.
tenemos que va a ser menos 4, ¿no? Aquí las empresas lo registran como un recurso porque ellos reciben estos recursos, en este caso tuvieron que pagar por estos recursos, acuérdense que es lo que quedó en stock del periodo anterior y se lo consumió ahora, en este caso tenemos que fue menos 4, ahora acá tenemos que registrar estas variaciones de existencia como un recurso y obviamente la ponemos como negativo. Asimismo, la formación bruta de capital fijo, que constituye esta formación bruta de capital fijo, se dio porque hubo la venta de maquinarias, las ventas de maquinarias fue por un total de 44, de acuerdo a lo que nos daban los datos, teníamos un total de 44 maquinarias, pero de esas maquinarias vendidas, 5 eran usadas, o sea, el valor de 5 eran usadas, entonces aquí lo registrábamos en una partida parcial, y el neto de la formación, aquí es formación bruta de capital fijo, no es BB, aquí es la formación bruta de capital fijo, viene a ser por un valor de 39, que es lo que realmente generó la economía. Entonces, la formación bruta de capital fijo va a ser 39. Ahí tenemos, por esto van a ser lo que para nosotros constituye el uso. No tenemos ningún otro uso más que estas partidas. Ahora, por el otro lado tenemos los recursos. Los recursos salen de los ahorros de las empresas. ¿Cuánto fue el ahorro de la empresa? Fue de 39 el de las empresas. 39 ahorraron las empresas, ¿no? ¿Qué más? Y menos 3 de los hogares. Los hogares desahorraron 3. Y tenemos que el gobierno también creo que desahorró 12. Sí. Menos 12, sí. Ya. Aquí nos está haciendo falta una pequeña partida. ¿Cuál será la partida que nos está haciendo falta? Que está relacionado al capital. Los consumos de capital fijo, ¿no? Ya, exacto. ¿Y eso cómo se llama? Ahí se me... ¿Qué lo tenemos? La depreciación. La depreciación. La depreciación o consumo de capital fijo. Porque es el... Cuando ustedes compran una moto, cuando la compran en cuenta, si es una moto de marca... La moto le está costando, qué sé yo, $2,000, una moto de clase media alta. Entonces, cuando la compran, cero kilómetros les cuesta $2,000. Ya la van conduciendo y en un año, cuando la van a vender, no se las van a comprar a $2,000. Le dicen, dependiendo de las condiciones de la moto, el uso que tenga la moto, depende cómo se la vea, cómo esté el cilindraje, cómo esté la parte mecánica, la parte eléctrica de la moto, cómo esté inclusive las llantas y todos esos dispositivos que maneja una motocicleta, deben estar pudiendo vender la moto en 1.200, 1.000, no vale lo mismo, y ha pasado un año. Eso se debe porque ha habido un consumo del capital. Ese consumo de capital se lo registra como depreciación. Es la depreciación, que ya lo hemos conversado, ustedes también lo han estudiado un poquito en contabilidad, es lo que se llama como consumo de capital fijo. Es el capital que ahí está ahí latente, pero por el uso natural se va desgastando. Entonces tenemos que también registrar ese capital fijo. Y el capital fijo era por el valor de 11. Entonces, para ir teniendo, a esto vamos a ponerle con otro color, para que también sigamos. Entonces acá vamos a poner, ¿qué color le ponemos? A ver, para que se distinga. A ver, este color. El rojo, que nada está. Rojo. A ver, póngame el rojo. Acá lo voy a poner mejor. Acá. Póngamele de color rojo a los usos. Ya nos quedan 10 minutos. No sé, no con marca. Ya, tenemos al rojo. Estos son, vamos a definir a los usos, acá, a los usos de del capital. Al uso del capital. Aquí en el uso del capital, obviamente tenemos la variación de existencia y formación de capital fijo, que es formación de existencia,
que es la variación de existencia. ¿Dónde está? Variaciones de existencia. No lo encuentro. A ver. La formación bruta de capital fijo es 39. Ese, ¿por dónde está? Aquí. Entonces aquí esta de color rojo. Aquí. Pero sabemos que es, aquí lo voy a poner, es 44 menos 5. 5 porque son usados. Igual 39, ¿no? Eso es para que lo puedan observar. Igual 39. Ya. Y la variación de existencia, que es la disminución de los inventarios, esto también es parte del uso del capital. Y vamos a ponerle, a ver, ¿qué otros colores? Okay. Voy a poner este plomo. Este va a ser el recurso del capital. Recurso del capital. Entonces el recurso del capital lo vamos a poner de color plomo. Y son todos los ahorros. Eso no aparece en la parte de acá arriba. Eso aparece de acá. Entonces aquí sale del ahorro. Aquí del ahorro. Sale de este ahorro. Y sale de este ahorro. ¿Ya? Entonces ahí tenemos. Y también las depreciaciones, que ese sí es un valor que lo conocemos, que es el consumo del capital. ¿Dónde está el consumo? Que es esto. ¿Ya? Listo. Ahí tenemos ya registrado lo que es las cuentas de capital. Y vamos a hacer las sumas, como hacíamos con las demás cuentas. Vamos a hacer las sumas. Aquí registramos, entonces aquí ponemos suma, entonces igual suma, vamos a sumar simplemente, esto nos da 35 de uso, y de recurso tenemos que nos da, aquí es 35, y acá, en este caso, nos da 35. ¿Qué tenemos que ocurrió en este momento? Que esto de aquí, ¿quién es? Esto se llama la inversión bruta. Y esto se llama el ahorro bruto. Entonces aquí vemos que se cumple la condición de que la inversión bruta va a ser igual al ahorro bruto. ¿Sí? Aquí vemos cómo se cumplen estas condiciones que hemos un poquito conversado en la parte teórica. ¿Sí? Ahí recién hemos contestado el primer literal, que es realizar la contabilización de las partidas principales. Recién hemos hecho la primera parte. Ahora vamos a resolver la segunda parte, que nos indica presentar las cuentas productoras del gobierno. Entonces, esto es lo que ustedes van a tener en el taller, y el taller ya está calientito, ya está listo para salir del horno. Ya se los he asignar en el Edmodo entre hoy y mañana. Ya esta vez, ya no, esta semana sí no se salvan del taller. Ya han tenido bastante vacaciones. Hasta un día de fragancia han tenido. Entonces, vamos a continuar. Para presentar las cuentas productoras del gobierno, tenemos que también esto se registra por medio de las cuentas nacionales. Tenemos aquí como una especie de contabilización lo que es el producto del gobierno. Entonces vamos a poner aquí, esto es contabilización del producto del gobierno. Esto vendrían a ser, si lo quieren ver en términos de contabilidad, vendrían a ser como las cuentas especiales de cierre de balance. Cuando ustedes van a hacer un cierre mensual, primero hacen las cuentas de ajustes. Los ajustes vendrían a ser toda esta partecita de acá abajo. Estos son los ajustes que se hacen. Eso de las provisiones de los inventarios, que las provisiones de servicios básicos, todas esas cosas que se hacen en contabilidad financiera. En contabilidad pública se hace también. Aquí los tenemos, que son el ahorro. Y
después de eso hacemos los registros de las cuentas ya para cerrar los balances, para reflejar los estados de resultados y los balances finales. Se hace acá algo parecido, solamente que se va a llamar como la una son las cuentas productoras del gobierno y por el otro lado tenemos a las cuentas de ingresos y gastos. Ingresos y gastos. Estos son cuentas, son nombres de cuentas. Son cuentas de partidas especiales que no nos las da, sino que nosotros las calculamos. Estas se las puede obtener previamente generado el sistema de contabilización de las empresas, de los hogares, y del gobierno y del capital. Entonces, este es el proceso normal que se hace. Y para eso, como aquí igual vamos a tener nuevamente el uso y el recurso. El uso y el recurso. Acá también tenemos el uso y el recurso. El uso y el recurso. Tenemos registrado. Entonces vamos primero con las cuentas productoras de gobierno. Yo creo que nos queda... Ah, no, sí tenemos tiempo todavía. Nos quedan unos minutitos. Aquí nosotros, ¿qué es lo que vamos a registrar? Todos los sueldos y salarios que ha pagado el gobierno. Entonces vamos a registrar los sueldos y salarios pagados por el gobierno. Entonces, ¿qué nomás se ha pagado el gobierno? Vamos a hacer como un registro parcial. Aquí aprovechando que tenemos el registro parcial, voy a copiar este parcial. Aquí. Entonces, tengo el registro parcial. ¿Qué nomás pagó el gobierno? A ver. Pagó por un lado estos 16, pagó el gobierno, estos 16 vamos a ponerlo, yo no sé qué color poner, va morado ya, ya. Estos 16 pagó el gobierno, entonces los 16, lo voy a poner acá con color morado para que lo visualicen. ¿Qué más pagó el gobierno? Subsidios. ¿Ah? No, estamos con los sueldos. Pagó 16. Pagó 25. ¿Qué son esos 25? Estos 16, los 25 son de los consejos, los salarios de los consejos provinciales. El 16 son los de las instituciones de provisión social. Entonces esos son los sueldos que han pagado para que nos tengan las prestaciones que nosotros recibimos. Tenemos eso. ¿Qué más pagado? Nada más. Esos dos conceptos se pagaron por conceptos de sueldos, ¿no? Que aquí se ve, son los sueldos. Estos dos son los sueldos que se pagaron. Entonces la suma de estos dos es el uso. Entonces aquí hacemos un primer subtotal. Y aquí va a ser igual. Vamos a sumar. ¿Ya? Tenemos que el total de sueldos y salarios pagados por el gobierno asciende a 41. ¿Ya? Esto viene a ser en las cuentas del producto del gobierno. Ahora, ¿qué otro tema? También tenemos remuneraciones. Pero para este ejemplo, no hemos registrado o no nos han proporcionado las partidas remuneraciones. No tenemos por ningún lado remuneraciones. O rentas. No tenemos especificado. Entonces, para este caso, la partida de remuneraciones simplemente va a ser cero. No tenemos registrada. Se la debe reflejar. Es más o menos como cuando ustedes tenían en los balances. Habían ciertas cuentas que, por ejemplo, ustedes hacían las cuentas por cobrar y tenían que registrar las provisiones. Y cuando ustedes sabían que todo estaba cobrado, entonces las provisiones iba a cero, pero... Como medio informativo, ustedes simplemente registraban las cuentas provisiones, solamente como algo informativo, pero tenía que verse reflejado en el balance. Así también ocurre acá las remuneraciones. No está el rubro, en este caso no.